Qué gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de los ganaderos colombianos, esto es, Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda Latinoamérica, a través de los canales nacionales y en la red a través del canal de YouTube Freddy Pineda para todo el mundo. El día de hoy nos encontramos en el departamento de Cundinamarca, estamos en el centro del país de Colombia. Estamos en esta bella región del país gracias a la invitación que nos hizo Asomon Belair para dar a conocer esta magnífica raza de origen francés que está incursionando en nuestro país. El doctor Giovanni González, director ejecutivo de esta importante asociación, nos da la bienvenida a nuestro programa. Buenos días a todos los ganaderos de Colombia y Latinoamérica. Para la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Monbiliard, Asomon Belair, es un placer darle la bienvenida a este programa sobre nuestros ejemplares de la raza Monbiliard. La Asociación Colombiana está creada desde el año 2007, estamos registrados ante el Ministerio de Agricultura y somos miembros de UNAGA desde el año 2008. Actualmente participamos en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético. La raza Monbiliard procede de Francia, comparte su origen con una raza muy conocida en Colombia como es la Simmental. De hecho, la raza Monbiliard procede de la misma zona geográfica. La diferencia es que los franceses decidieron mejorar la raza en su producción de leche, manteniendo sus características cárnicas. De hecho, uno de los elementos a través de los cuales se clasifica y se selecciona el ganado es 50% productividad, 12.5% fertilidad, otro 12.5% morfología, 12.5% longevidad, y el último porcentaje, el último 12.5%, ya habla de otras características productivas y reproductivas, como aquellas relacionadas con el tema de resistencia a la mastitis, resistencia a los animales y todas esas características que hacen de la selección del Monbiliard una selección muy, muy integral. Es una raza mixta, como ustedes pueden darse cuenta en el ejemplar que tenemos acá, es un ejemplar puro. Es una raza excelente no solamente para producción de lechería especializada, sino para personas del sector de carne que deseen integrar una raza que no solamente les coloque más leche a sus hembras, sino que mantenga las características de productividad de carne. Tienen una alta convertibilidad alimenticia, lo cual las hace ideales para las producciones medianas y pequeñas que no disponen de una cantidad muy abundante de pastos o de praderas o de zonas que pueden tener alguna dificultad con la disponibilidad de alimento en diferentes épocas del año. Son animales muy resistentes a la mastitis. Son animales que se adaptan muy fácil a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Tenemos socios que están en La Guajira, socios que están en Córdoba, socios que están en el Cesar, en el Meta, en el Cauca, en Nariño, en Boyacá. Actualmente la asociación tiene 35 socios que están en todos estos departamentos que acabo de mencionar y tenemos aproximadamente 800 animales registrados, de los cuales el 99% son hembras, ese 1% son machos. Otra de las ventajas importantes de la raza Monbiliard es su facilidad y su docilidad en el manejo. Son animales que una de sus principales características es la tranquilidad. Son animales que se pueden adaptar rápidamente a diferentes entornos, son muy productivos, animales que no requieren protocolos sanitarios muy complejos. Iniciando nuestro recorrido por el Valle de Ubaté, vía Lengüesaque, nos encontramos Hacienda Los Álamos, que viene trabajando con la raza Monbiliard desde hace muchos años, con un número importante de estos ejemplares. Muy buenos días. Saludo a todos los ganaderos de Colombia y de toda Latinoamérica, y en especialmente aquí a la zona del municipio de Ubaté, Simijaca y Chiquinquirá y sus valles. Nos encontramos en este momento en la finca Rancho Los Álamos, ubicada en el municipio de Ubaté, a 2.5 km, vía Lengüesaque. Aquí nos dedicamos y empezamos a hacer la transformación de nuestros animales por absorción.
o sea, en cruces, con Holstein, y nos ha dado unos magníficos resultados. Hace que empezamos con esta raza de la Montbelier aproximadamente unos 3 años. Nos metimos porque nos tuvimos una inundada primero y después de la inundada arrancamos con ganados nuevos. Y nos metimos en esa raza porque habíamos visto mucha literatura en revistas de la gente de los Estados Unidos que hacían esos cruces y nos gustó terriblemente meternos en esa línea, del cual andamos felices y no creo que hayamos cometido un error en dado ese cambio. Las ventajas del ganado Montbelier, primero, son longevas, son de largo tiempo, son de 8 y más partos, sin ningún problema, son guapas a la mastitis, guapas a las enfermedades, son animales que también viven en una condición corporal excelente. Son vacas que cuando uno las va a vender por desecho, se van gordas y muy bien presentadas y óptimas para el consumo humano. Desde que empezamos, vamos en la cuarta generación ya, y entre más vemos nuestros animales, más nos ilusionamos y más contentos nos ponemos, porque son animales que son muy dóciles, muy consentidas, muy mansurticas. Las praderas acá son por corte en cerca eléctrica. De acuerdo al nivel de animales y de acuerdo a lo ancho, el potrero se va colocando corte de pasto diario. Y los éxitos de la pastada, pues que estamos encima, es de la fertilización. También desinfectamos los potreros una vez por año echándoles cal viva tras de las vacas. Tras del ordeño se va echando la cal viva, entonces eso desinfecta totalmente el potrero o la pradera. Las novillitas empezamos a desde pequeñitas, se les da 2 litros de leche por la mañana, 2 por la tarde. Y aparte de eso, se les empieza a dar un concentrado que nosotros mismos hacemos, y lo decimos con la luz claritica para que la gente se copie de eso. Le empezamos a moler lenteja molida, soya molida y maíz molido, y les damos con un poquitico de sal mineralizada y un poquitico de agua melaza. A los 14 meses tienen 400 kilos esos animales. Las preñamos a los 16 y 17 meses porque queremos vacas mucho más fuertes y han salido así excelentes. Después de eso sigue concentrado y pasto y agua en abundancia hasta el año, y así hasta que las preñamos. Tampoco las preñamos, se les quita el concentrado y se dejan pasto y sal y agua. Su producción en su leche es muy alta en sólidos, muy alta en proteína, gracias a la calidad de nuestro producto, la leche de estas vacas. Aquí arrancamos nosotros a hacer quesos y yogures. Como le gusta a la gente, al público, nuestros productos, vamos muy bien posicionados en eso. Ya estamos haciendo una planta aquí para agrandarnos y toda nuestra producción de nuestra leche aquí en la finca sea transformada a quesos y yogures. Esa es nuestra meta, y no queremos comprarle al vecino ni a nadie 1 litro de leche. Queremos dar fe de nuestros productos. De la teta a la boca nadie la toca. No hay manipulación, todo se hace con un aseo excelente y al extremo. Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestro campo, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegan, el único instrumento de nuestros campesinos y ganaderos colombianos. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Aso Normando. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del Campo, lunes y jueves, y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Como les venía diciendo, el éxito de esta empresa, Rancho Los Álamos, se debe a la unión familiar. Aquí trabajan mis 2 hijas. Y mis 2 hijos se dedicaron a esto, se enamoraron de esto y andamos locos tanto. Irradiamos felicidad el habernos metido en este programa de las vacas Montbelier. Aparte de eso, con mis trabajadores que también llevan conmigo 14, 12, 10 años trabajando,
y nos sentimos orgullosos de poderlos tener acá, y son personas muy profesionales que se han dejado orientar en el manejo de la leche, en el manejo de toda la finca. Las terneras no las hemos vendido, no hemos empezado todavía en ventas, pero más adelante vamos a tener ventas de novillas muy bien presentadas. Los machitos que salen ya de tercera y cuarta los hemos vendido para Tierra Caliente. Son muy apetecidos para la Dorada Caldas, para los Llanos Orientales, para las partes de Tierra Caliente y también para Tierra Fría. Y son muy excelentes. También son una mansedumbre linda y son animales bien buenos para hacer cruces en los campos que no les gusta la inseminación. Saliendo de Ubaté hacia el otro lado, vamos a encontrar Ganadería Los Pinares, una hacienda que viene trabajando con el Montbelier desde hace 13 años. Ellos son fundadores de la asociación, donde tienen un trabajo muy interesante para mostrar, sobre todo en ubres. Buenos días, nos encontramos en la finca Pinares, de la propiedad de María Ignacia Carrillo, que es mi madre. Somos ganaderos de tradición aquí en el Valle de Ubaté. Nuestra actividad con el Montbelier comenzó hace más o menos 12 años. Veníamos trabajando con el Holstein, que ha sido como la raza que tiene más autoridad aquí en la zona. Primero que todo, nos enamoramos de la raza porque son unas vacas muy fuertes, con mucha longevidad. Estas características nos aportó la Montbelier con la Holstein. Entonces ha hecho que nuestra lechería se vuelva mucho más especializada. Aparte de tener unas vacas muy bien formadas, es una vaca que le podemos sacar de vida productiva 8 partos, 9, 12 partos, con unas producciones de 7.000, 6.000 kilogramos de leche en las lactancias. La Montbelier es una vaca que nos aporta un porcentaje de 3.4 de proteína, de 3.9 de grasa de porcentaje. Entonces, en ese ejercicio que íbamos cambiando de genética, resultó que las F1 nos están funcionando excelentemente. Tenemos unas novillas para primer parto con cerca de 27 litros día en su primer parto. Entonces es una vaca que va a expresar a su tercer, cuarto parto unas producciones de, digamos, en picos de 43 litros, 45 litros, y son vacas muy fuertes. Así sea para una vaca de descarte, es una vaca que te van a pagar a 1.500.000, pero va a ser un buen aporte cárnico porque su estructura es espectacular. Entonces, ese es otro punto, digamos, rentable de la Montbelier. Cuando son los machos vienen de 70, más o menos 70 kilos, 60 kilos de al nacimiento, y es un macho que se va a criar. Y también eso es otra posibilidad para el ganadero, que tú puedes tener un aporte cárnico aparte de la leche. Puedes criar los terneros y después vas a tener una rentabilidad por carne. Al incorporar ya de inseminación por inseminación, hemos obtenido ya un puro. Es donde hemos podido observar toda la característica y todo el potencial de la Montbelier, porque las vacas han sido unas vacas fenomenales, unos ubres bien puestos, buenas patas. Es una vaca que no sufre nada, a pesar de, digamos, de que viene de Francia, y es una vaca que viene de la zona montañosa, donde es solo pastoreo. Aquí, que tenemos ganadería especializada en leche, nos da unos resultados fenomenales. Nos da cantidad de partos en los días abiertos es muy mínimo, su calidad de leche es excepcional. Somos socios fundadores de la Asociación Montbelier. Ha sido lo que ha catapultado la raza aquí en Colombia, porque han surgido una serie de oportunidades para el ganadero. Ya con la asociación y todo, podemos registrar nuestros animales, podemos darle como un direccionamiento a nuestra ganadería. Tenemos gran cantidad de importantes de socios que están dispuestos a trabajar por la raza, a incorporar muy buena genética. Esa es la invitación que quiero hacerles. La asociación está de puertas abiertas para todos los ganaderos. Estamos muy receptivos a la gente que quiera trabajar la raza. La Montbelier nos da muy buenos resultados. La finca Los Pinares está de puertas abiertas para las personas que quieran venir, que estén interesadas en la raza, en conocer el trabajo que llevamos haciendo. Están aquí bienvenidos. Si hay disponibilidad de novillas,
de terneras, de la genética, de embriones sexados, embriones comunes, para todas las personas que estén interesadas en la raza. Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestro campo, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegan, el único instrumento de nuestros campesinos y ganaderos colombianos. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Raza Normando. La media hora, orgullo de la ganadería en Colombia, les da la bienvenida. Empresarios del campo, lunes y jueves y su reposición sábado y domingo por Agrotendencia TV, la televisión que siembra un continente. Saliendo de Valle de Ubaté, pasando ahora a la sabana de Bogotá, llegando al municipio de Tenjo, encontramos la ganadería Lutecia, una persona muy entregada al trabajo desde hace muchos años, por más de 50 años ganadera, que tiene unas experiencias muy importantes y hablarnos de la importancia que tiene para ella la raza Montbéliard. Buenos días, esta se llama Finca Lutecia, situada en el municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca, país Colombia. Estoy manejando esta finca hace 50 años, se llama Lutecia porque donde está situado París es en una islita que se llama Lutecia. Como tiene agua por todas partes, de golpe aquí me llueva. Pues no muy bien, no ha llovido así maravillosamente, no, pero me defiendo. Este año ha sido muy seco. Me fui a Francia y al Jura y vi varios establos y vi que había unas vacas muy buenas con unas muy buenas ures, porque es que las ures feas sí no me han gustado nunca. Entonces empecé con las Montbéliard hace unos 12 años, que inicialmente fueron un cruce entre Holstein rojo registrado puro con toros Montbéliard registrados puros. Ya voy con unas 5 generaciones, entonces ya ahí es puro, pero no todas, unas cuantas. Y pues estoy contenta, sobre todo que tienen mucha vida, son muy longevas. Y el primero y el segundo parto no son la maravilla, pero ellas arrancan muy bien en el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces eso me gusta mucho. Tienen muy buena fertilidad y también se mantienen más gorditas, por ejemplo, que las Holstein. Entonces se defienden un poquito más. Son vacas más productoras de leche, grasa y de proteína. No he tenido Montbéliard en tierra caliente ordeñando, porque las cosas hay que decirlas, pero he vendido muchos pueden ser 10 o 12 machos para ellos cruzar en la tierra caliente con Brahma o con Gif. Y les ha ido muy bien, se les han criado muy bien los terneros, no han tenido problemas. Eso, y ellos me mandan fotos del ternero ya de un año, de año y medio, de 2 años. Entonces, yo creo que también sabiendo manejarlas en tierra caliente, pues es lo mismo. La raza tiene un poquito dos vertientes. A mí me gusta la vertiente que no es muy carnuda, pero pues hay toros puros Montbéliard franceses que no tienen tanto músculo. Para mí lo importante es la ubre, que la ubre sea buena. O sea, ya me han ayudado muchísimo
Me enseñaron muchas cosas que yo no sabía, sobre todo a mejorar y mejorar y mejorar, que es muy despacio, pero se intenta. Entonces ahí me dan asesoría de las diferentes características de la raza y cómo las debo mantener para mejorar. Tengo mucho interés en que la raza se expanda, se vaya a la tierra caliente, a la misma sabana de Bogotá, Antioquia, que tienen un clima muy adaptable para ellas. Y yo creo que les va a ir muy bien a los que lo empiecen a hacer ahora, pues que van a ver las ventajas que pueden tener con la raza, que es la longevidad y es la fortaleza y es la fertilidad. Esos son muy importantes para tenerlas en uno en la finca. La visión de la asociación es, uno, masificar la raza, pero masificarla en todo tipo de productores, no solamente grandes productores, sino medianos y pequeños. Por eso estamos en el Plan Nacional de Mejoramiento Genético. Queremos impulsar a nuestros ganaderos, a nuestros socios fundadores y a todos los socios actuales a través de programas de apoyo a la venta de genética, del suministro de animales en pie, del suministro de toretes. Y el objetivo principal de la asociación es crear conciencia sobre las ventajas de esta raza y llevarlo al siguiente nivel, es decir, realmente convertir al ganadero mediano y pequeño en empresarios del campo, en empresarios que realmente tomen un valor agregado como es la raza Montbéliard y puedan mejorar no solamente sus ingresos, sino los resultados de su ganadería cada día. Para terminar, agradecemos la invitación que recibimos del programa, invitarlos a utilizar la raza Montbéliard. Como ustedes pueden ver, son animales excelentes. La asociación los invita a participar, tiene sus puertas abiertas, les ofrece semen, embriones, animales en pie. También queremos atenderlos en todas las sugerencias y preguntas que tengan sobre la raza. Nuestro correo electrónico es montbeliardcolombia@gmail.com o el teléfono celular en Colombia 321-419-5962 o el 310-779-1547. Ahí con mucho gusto atenderemos todas sus preguntas. La media hora más importante de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos de Colombia, Latinoamérica y del mundo. La raza Montbéliard se convierte en una alternativa en la ganadería especializada en leche, sin dejar a un lado el doble propósito, la carne. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.